Hola familia, bienvenido a un nuevo programa de la Puerta Abierta. Estamos acá disfrutando de una noche preciosa aquí en Buenos Aires y esperando que podamos compartir una hora que sea de sumo interés para vos y para nosotros para enriquecernos en esta propuesta que es una puerta abierta. Claro, una puerta abierta a la esperanza, una puerta abierta a la verdad, una puerta abierta a Jesucristo que es la puerta a aquel que nos eh, abre todos los días su corazón y aquel que nos enseña y nos invita a entrar en sus caminos. Espero que puedas acompañarnos en esta hora. Tenemos un lindo programa hoy. Soy Roberto Vilaseca y te doy la bienvenida. El tema que queremos compartir en esta noche es muy particular, muy precioso y sin duda también para la iglesia del Señor es un tema que nos importa mucho, porque tanto vos como a mí, salir a la calle a predicar el Evangelio nos es eh, fácil, nos es accesible. Cualquier cristiano en Argentina puede pararse en una esquina y predicar el Evangelio con completa libertad. Podés acceder a las plazas, podés caminar por la calle, podés hacer música, con el debido respeto, por supuesto, todos en Argentina podemos... Eh, no solamente confesar nuestra fe, sino testificar nuestra fe con absoluta libertad, porque este es un país abierto y esta es una bendición de Dios. Ahora, este privilegio que vos y yo tenemos y que toda América Latina tiene, no es algo que sea eh, habitual en todo el mundo. Por cierto, hay países donde es muy difícil no solamente pronunciarse cristiano y mucho más aún intentar predicar el Evangelio. Hoy queremos hablar acerca de aquellos que tienen que luchar por sostener su fe y que a su vez también tienen que cuidarse de que aún sus propias vidas eh, continúen en integridad y no corren riesgo aún de perder su vida, como muchos hoy lo están, o lo están perdiendo en distintas partes del mundo. Hay países en este mundo donde solo no mencionar y confesar el nombre de Cristo ya genera resistencia, aún desde sus propios gobiernos, gobiernos por supuesto con muy poca tolerancia a otro tipo de religión. Eh, tenemos con nosotros en esta noche un invitado muy especial. Eh, Santiago es un misionero que ha trabajado mucho en Marruecos, ha trabajado también en el Líbano y tiene una amplia experiencia de lo que acontece en el norte de África y en Medio Oriente vino aquí a la Argentina para dar algunas conferencias y hemos tenido la, la posibilidad de tenerlo entre nosotros, claro, con el debido cuidado de no eh, mostrar su rostro, así que a Santiago lo vamos a escuchar, pero no lo vamos a ver, pero de cualquier manera está también con nosotros Daniel Bianchi, un hombre con una amplia experiencia en el tema misiones y que, que esté aquí con nosotros en esta noche, también es un hombre privilegio porque Daniel es un hombre de la casa y un hombre que puede hablar mucho y claro sobre el tema misiones así que lo vamos a saludar ya mismo cómo te va Daniel Hola Roberto cómo estás buenas noches y a todos los amigos y hermanos que nos ven en esta noche gracias muy bien Canal Luz es un, es una puerta abierta para todos Daniel como sabrás lo sabemos y eh, siempre estamos abiertos a estos temas tan especiales para la Iglesia Santiago bienvenido Hola good to be here estoy muy contento de estar acá muchas gracias por supuesto, Santiago no habla español, así que Daniel nos hará eh, el servicio de ser un buen traductor como bien sos. Y así que, bueno, gracias Daniel, gracias Santiago por estar. La primera pregunta que te haría Santiago es, ¿cuál es el motivo de tu visita aquí a Argentina? Bueno, déjame decir que estamos en Middle East Concern, estamos aquí en Argentina. For en primer three lugar, Primero que decir que nuestra entidad que se llama MEC... Eh, o interés por el Medio Oriente se podía traducir así. MS está aquí con un propósito especial. Our main aim for being here is to create an awareness of the situation. Y es of, uh, crear conciencia llamar a la atención de los creyentes la situación. Of the church that is suffering on the behalf de of De la iglesia Christ que está sufriendo, la iglesia cristiana que está sufriendo en el norte de África y Medio Oriente. The second thing are here to do is to make connections for tangible help. And assistance for those who la segunda suffering. razón por la que estamos aquí en Argentina es hacer conexiones, relacionarnos con personas y entidades que estén dispuestas a colaborar y hacer lo que nosotros llamamos contribuciones específicas para ayudar o brindar asistencia a personas que están sufriendo por causa de su fe. Y la tercera razón que here es para provide un servicio a la Iglesia en Argentina, whether we can help a entender lo que está sucediendo en el Medio Oriente. As well as how they can be involved y el tercer motivo por el que estamos acá es para dar un servicio a la Iglesia en Argentina, para que la Iglesia Argentina pueda conocer, saber lo que ocurre en estos países con eh, la Iglesia, y entonces se va también la Iglesia cómo participar, sepa eh, qué puede hacer frente a esta realidad. Este, este ministerio, esta institución que han abierto eh, de tanto, de tanta bendición para los cristianos en aquella región nos no, no suena un poco distante de Argentina, sin embargo, The is far from Argentina, so we think. Eh, qué importante que ustedes puedan darse a conocer en países como el nuestro, aquí en Latinoamérica, para poder este, interiorizarnos y darnos, eh, eh, ayudarnos a tomar conciencia de lo que está aconteciendo. But it's very important that you bring the information to us, you bring the organization to us, so you will tell us what is happening, give us information, and help us to be aware of what is happening in those countries. Mm. Just to give you an overview of uh, what is actually happening now. No? People will look at the, the news today and they look at Syria, they look at Egypt, Hoy las personas ven las noticias en estos tiempos y ven lo que ocurre en Siria, en Egipto. And you see also what's happening in Iran También and Irán, Irak. Iraq. That are, that are la gente mira esto y dice, bueno, hay muchos problemas, hay sufrimiento para todos, la gente allí está en general, está sufriendo. Pero el tema que nos importa es preguntarnos también qué pasa con los grupos minoritarios, las minorías de estos países, que también están sufriendo, sufriendo mucho y no tienen nadie que hable por ellos o que puedan eh, asistirlos o interesarse por su situación. En times like this, where there is no longer law and order. En tiempos como estos que viven en estos países donde la ley, el orden no, no existe o está muy vulnerado, entonces son ocasiones propicias para que gente pueda actuar eh, en acciones violentas o criminales contra eh, esas minorías. A few years ago, about the Arab Hace unos años atrás todo el mundo hablaba de la primavera árabe y everybody thought las cosas van a mejorar las cosas van a mejorar los cristianos mismos decían las cosas van a mejorar y entonces la idea era bueno vamos, van a quitar a los, los, los dictadores que hay en estos países y entonces de forma inmediata va a haber libertad y va a venir la democracia pero lo que instead encontramos en cambio en lugar those de libertad y democracia, hay más hay más lucha intestina, más luchas por el poder para obtener el poder en estos lugares. Y en lugar de ese nuevo amanecer o esa primavera que se suponía, eh, nos encontramos ante una situación mucho peor. Y esto claro no afecta solamente a las minorías, sino afecta a todo el conjunto de la gente en estos países. But within this turmoil and confusion, there are some people who are taking advantage of that in order to advance a philosophy or an idea. Y, y en medio de toda esta situación de, de conflicto, de necesidad, de crisis, hay gente que está tomando, por supuesto, ventaja de lo que pasa para llevar adelante su ideología o sus proyectos. And this is basically an Islamic. Purpose. Uh, attempt to become more islamized. y finalmente esto proviene de, de grupos islámicos que tienen en la agenda una mayor islamización de las sociedades de estos países en el proceso islamization o even targeted y en el proceso este de creciente islamización que sufren algunas de estas sociedades todos los grupos minoritarios todo grupo que no sea islámico, no yeah. sea musulmán, este, es, es un grupo o bien que se marginaliza, o sea, es marginalizado por la sociedad o por el gobierno, o bien que es enfocado como una mira a la cual atacar. ¿no? If we look at Egypt, for example, si pensamos en la situación de Egipto, en eh, la hermandad musulmana en Egipto hubo aún cristianos que se pusieron a favor de ellos y hablaron a favor de ellos y que apoyaron. La candidatura del de miembro cambio. de la hermandad de uh -huh. musulmana. ¿no? Pero lo que hemos visto en Egipto en los últimos meses es que cuando esta gente que tuvo el sostenimiento o el apoyo aún a algunos cristianos llegó al poder, se han vuelto muy comprometidos con la agenda islámica que antes había y ellos la continúan. Y la esperanza de un gobierno democrático libre para todos no fue. Y esta esperanza de un gobierno democrático que diera libertad para todos y, y fuera tolerante eh, desapareció. Ya en la práctica no es así. Y ahora en Egipto tenemos el mismo problema que estábamos sufriendo anteriormente. Los grupos minoritarios, o sea, la iglesia copta, la iglesia cristiana como grupos minoritarios, está siendo atacada, está siendo puesta bajo la mira de estos okay. otros grupos. Un comentarista muy conocido de BBC en un programa recientemente dijo cuando se reemplaza a un dictador, eh, básicamente lo que hacemos es Poner otro dictador en su lugar. Mm -hmm. Y esto también un poco se refleja en situaciones en Irán. Y algunas personas Shah Shah. dice: Bueno, en su momento reemplazaron la revolución, reemplazaron los Shah que estaban en el gobierno con otros tipos de Shah, con otro nombre, pero que básicamente hacían lo mismo. Así que la situación en el Medio Oriente sigue siendo de crisis y de inestabilidad suma. Pero cuando no había antes, al orden, no y orden, había algún cierto orden y, digamos, y ley, pero en estos países que está esto quebrado, entonces ah, hemos visto que hay impunidad abierta para que estos grupos o algunos sectores eh, avancen y ataquen las libertades de otros, sobre todo las minorías. Es decir, que cuando el, el panorama era un poco más claro, respecto a un gobierno sea totalitario o no sea democrático o no pero por lo menos con ciertos ciertos principios la iglesia sabía cómo jugar en plano. But the a new how to handle how to manage en those uh, situations. pero en esta puja en esa época por poder y también esta puja religiosa la iglesia fight, no sabe para dónde se lo de apoyarse o en todo caso dónde dirigirse maybe the church doesn't know where to to head up to or to where to find help that's probably the situation in the past yes the church was still already under pressure from in el pasado eh, la iglesia estaba bajo presión digamos y es cierto lo que mencionabas, eh, en todos esos años aprendieron de alguna manera a manejarse y, y a saber conducirse bajo mm -hmm. esa presión. Pero con todo hay que recordar que estar bajo presión, como estuvieron ellos, eh, siendo eh, ilegal la presión a la cual eran sometidos, y aun cuando uno sepa cómo manejarse sigue siendo ilegal esa situación. Y Cuando hay, una, hay poca libertad no, no es suficiente libertad. Mm -hmm. No hay libertad aunque sea poca no es suficiente, la ¿no? o sea, libertad no es suficiente, aún habiendo algo de libertad. Yeah. and um, what we have now is that even at least in the past where there is rule of law. People will not go out and kill you. Lo que encontramos eh, ahora, comparándolo un poco con la situación anterior, que aún con todas las presiones que había, es que habiendo ley y orden en el país, no iban a matar directamente a la gente. Hoy está pasando eso. Claro. No. Hoy las, las reglas de juego y los principios eh, que se sostenían sobre o una constitución o sobre una serie yeah. de. Reglas morales, hoy ya se ha perdido. So today, regla. the rules, of the constitution, the law, and even some moral codes are totally disappeared. They, they have gone. Mm. It, it, well, Egypt doesn't have a constitution yet. Yeah, no <laughs> uh, yeah they haven't agreed on one. But there mm. is still, at least, the military has some rule of law. Mm. But it does mean that there the, the are smaller groups, militant groups, Al Qaeda groups, Islamist groups. El tema they want. es que lo que ocurre es que al, al haberse desgravado no la ley y, y el orden de estos países los grupos más islamizados, más extremistas al Qaeda y otros que antes estaban bajo un cierta cierto control o bajo cierto el ojo control. también del sí, gobierno sí, claro. hoy en día a no existir este gobierno a okay. no existir e, e, estas eh, limitaciones o estas reglas se han tomaron una absoluta libertad y atribuciones para hacer las cosas que están haciendo. Uh -huh. eh, me pregunto cómo es la Iglesia Nacional. I I say, how's the hay is a leadership church? Hay hay iglesia, hay un liderazgo, is there a leadership eh, Maduro, churches, hay este, is there, un there is pueblo que tiene convicciones a leadership es precario y necesita feeble, de los misioneros, weak, from de otros misioneros, from outside, extranjeros para poder eh, en, para poder existir, para poder exist vivir church, como 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 i'm not como como right person como 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 y lo debería responder eso mejor un, un nativo, o sea, un cristiano nacional, como decías. But what I do know from some of them, Pero lo que sí sé de varios de ellos is that they have lived under these before, es que han vivido bajo situaciones como estas antes. And they that even now, worse, y they aún, es, aún esperan que las cosas empeoren. O sea, la expectativa es que las cosas vayan a peor o para peor. Well, let me continue by saying that many of the leaders there believe that the, the key is not for them to be, uh, you know, that, that we pray that persecution don't don't happen anymore or that the suffering don't happen anymore. In fact, their prayer is that they will learn to overcome those uh, suffering and, and uh, persecution. La cosa que, uh, hay, Escuchamos de ellos, es decir, que no quieren, los líderes de la, de la iglesia nativa, la iglesia nacional, no quieren que los creyentes oren en relación a, bueno, que se termine la persecución, que no haya más persecución, mm. sino que ellos como iglesia puedan vencer esta persecución, sobreponerse a ella y vencerla. Si ¿no? at las iglesias aquí o las iglesias en el oeste, no hay persecución. Eso no significa que la iglesia sea más Pero porque los ven de esta manera y nosotros podemos también mm. comprobarlo. La Iglesia en Occidente o la Iglesia en países como en los nuestros, en América Latina, que no tiene persecución, no eh, significa que por ello sea una Iglesia más fuerte y más robusta y más firme, ¿no es ¿cierto? Um, a veces todo lo contrario. Yeah, maybe sometimes it's the opposite, actually. That's right. It can possibly be uh, the Posiblemente opposite. Posiblemente puede ser lo opuesto en muchas ocasiones. Like, for example, I can quote from a, a, a leader in, in Egypt, I mean, A Bible Society leader. Amésh is a leader eh, Egyptian of the Bible Society in eh, Egypt. Sí. Amésh Atala, and he he quotes the Apostle Paul. Y él cita al Apóstol Pablo para esto. That their deepest yearning is to actually to know Christ and the power of His resurrection. Que el su anhelo más ferviente, más profundo es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. And the fellowship of sharing in His suffering. Y la comunión en sus padecimientos. So it may not be that the end of suffering; it could be that suffering can refine them. Así que no necesariamente quiere decir esto el fin del sufrimiento, pero el propósito entre ellos el de refinamiento o el de purificación. So maybe it's not for suffering to stop, but maybe it would be best that they can be strong in Christ, so that others would be drawn to Christ. Entonces el, el concepto es no eh, la ansiedad del fin del sufrimiento, mm -hmm. sino que aún en medio de esta situación de sufrimiento ellos puedan vivir una vida mm -hmm. tal. que atraiga a otros frente a la realidad de sufrimiento como vio en su vida cristiana es indudable que cuando el cristiano pierde el conflicto de la oposición eh, eh, pierde ciertas de las ciertas capacidades que Dios les ha dado cuando el cristiano lose uh, o have a conflict an opposition to to face with esas capacidades de tener convicción also some like of, uh, developing a strong conviction for example what there's no opposition there for a Christian mm -hmm. Possibly, I don't know, because I think if Posiblemente, dice, ahora también cuando uno mira a, al mundo hoy eh, los cristianos donde quiera se encuentren eh, también descubrimos que enfrentan algún tipo de presión eh, por ser quienes son y, por ser plenamente en Cristo, ¿no? Even, even in the West, the free West, aún en los países de, del Occidente libre, los países digamos que mm -hmm. tienen libertad religiosa y demás. Upon or even upon. Eh, alguna persona que se para y sostiene su fe eh, en Dios o en el, alguna característica de la fe cristiana. Mm -hmm va a ser aún este, burlado o puede ser sí, rechazado o, también to keep our faith personal, se dice en muchos de estos contextos se dice bueno la fe es una cosa personal privada, íntima no para sacarla which, afuera which goes against the teachings of, of Christ, lo cual esta presión va en contra de la enseñanza de Jesús que nos dijo justamente que teníamos que salir compartirla sacarla afuera así que también nosotros que no estamos en estos países y estamos en realidades totalmente diferentes, estamos bajo la presión a transigir ¿no? y, Así y, es. y a, a ceder en Así algunas de es. nuestras convicciones cristianas. Eh, Santiago, James, eh, la iglesia eh, que está en estos países, evidentemente The por Church ser una iglesia en constante tensión, es una iglesia entiendo radical gospel is a, a, a fervent church is a radical Ferviente. church is a, a, a contentious church in the sense of fervency and and zeal mm -hmm. yeah there will be just like in in different countries there are some churches who are would take their faith in Christ seriously yo creo que a, a semejanza de cualquier otro país vas a encontrar iglesias allá que toman su fe en Cristo seriamente y también vas a encontrar a otros que no tienen ese compromiso mm -hmm. y esa seriedad. Uno los ve en otros contextos, no sabes de algunos, yo sé de otros. Porque no se trata de la situación en la cual vivimos, aún nacional, mm -hmm. eh, sino de la decisión personal de ser lo que debemos ser en Cristo. ¿no? Or o sea, we are just a named Christian, a Christian somos by name. O discípulos con todo lo que implica o simplemente cristianos nominales, o sea, cristianos de nombre. We ¿no? know of many <laughs> churches in these places like Syria and Egypt who have helped many people when they are in conflict, even at their own expense, because this is what Christ would do. Y conocemos muchas iglesias en Siria, en Egipto, en todos estos países que han hecho enormes esfuerzos para ayudar, para atender, para asistir a la gente herida y demás Porque como cristianos entienden que eso es exactamente lo que deben hacer. Y entienden que, eh, digamos, el, el vecino o el prójimo no es solamente los que viven cerca o los que comparten la fe, sino cualquier otro de su lugar que necesita ayuda. Que mm -hmm. es otro Jesus, paisano, digamos, ¿no? Jesús dice, you know, when you help those who are suffering, when you help those who are in pain and who are, porque Jesús dijo: ¿no? cuando seis algo de esto, a, a uno de estos lo hacéis conmigo. Ayudar al que está sufriendo, ayudar al que está en la cárcel, ayudar al que está pasando una situación trágica. Lo hacemos para Él, cuando And lo hacemos para of them, otros. An of who is in their life. Y muchos en, eh, entienden que esto que ocurre y que les está pasando es una oportunidad. Que el Señor les está dando para compartir eh, quién es Cristo en sus vidas. So in spite of all these and and death, Así que, a pesar de o por encima del de, conflicto, la muerte y el sufrimiento, la clave, el centro de lo que Cristo hizo para toda la humanidad está en esta palabra esperanza. Y muchas de estas iglesias eso y viviendo eso. And I, and I really respect those who are doing this in order to give everybody hope. Y muchas de estas iglesias están haciendo eso, están reflejando este tipo de vida y buscando a otros para compartir la esperanza. Y estas son iglesias a las cuales yo admiro por su compromiso y su entrega. So coming back to your first question of whether a church is radical or less radical, I, I'm not sure whether that is the right way to look at it. Eh, volviendo a la pregunta, si... la iglesia es más o menos radical, no, no estoy seguro si es la mejor manera en que podemos pensar a la iglesia uh -huh. en estos países. Es la cuestión de lo que hacemos cuando la presión viene, si somos discípulos de Cristo o no. Más bien, ¿qué ocurre cuando viene la presión? Eh, si muestra o si mostramos ser auténticos discípulos de uh -huh. Cristo o no. Uh -huh. eh, mm, ha llegado comentarios aquí de que hay una manifestación de, de la presencia de, de Cristo moviéndose We have heard many times, uh, being en las comunidades musulmanas. Among eh, días pasados escuché un caso de nos contó el pastor John Arnott de Canadá. Canada, de que en una aldea musulmana una noche la mitad de la población One night, half of the population of that tuvo un mismo sueño had the same dream donde cristo se revelaba where y los invitaba a que le siguieran. And invite, eh, those to him. conoces este tipo de experiencias de Do una, you know of those de, una eh, de una manifestación espiritual más allá de los cristianos in a, in a community where Christ have been manifested over, or, you know, um, away or outside of the christian community, to other people, not to the church. with stories like that, i can just say hallelujah. and uh, we don't know where this village is. we don't know the size of the village. Mm -hmm. but it happens that that god is shown of Present No conocemos en particular, no conozco la, la aldea sí. de referencia, la situación, pero sí, gozarnos que si Dios de alguna manera decide, de una forma que nosotros no vemos ni entendemos, revelarse de esta forma, nuestra respuesta tiene que ser de gratitud y de alegría. And I have heard many stories like that too, and I've met people who also said, share. Those stories with me that they themselves experienced. Yo he escuchado experiencias semejantes en varias ocasiones y me he encontrado con personas que me comentaron experiencias de este tipo que ellos mismos habían tenido de forma directa, de primera mano. Y algunos de estas personas ni siquiera estaban en, eh, digamos, en lugares eh, musulmanes, sino en otros países también. He conocido personas que a la fe porque un yo encontré eh, personas que he conocido que se han venido han venido a Cristo por haber leído la mitad de un folleto que fue lo único que encontraron estaba roto partido encontraron una parte y con esa parte se habían entregado a Cristo who say they were a healing ministry on TV. y también me encontré con personas que dijeron bueno que fueron sanadas a través de un programa que hablaba sobre la sanidad de Jesús en la televisión Well, this is like a program like this. No? Eh, un programa como este. Digamos, <laughs> so the the point I'm making is this: Christ can reveal Himself in any way. Lo que quiero decir con esto es básicamente que Cristo puede elegir, de hecho elige revelarse a sí mismo como él desea hacerlo. Exactamente. But that doesn't say that. That doesn't mean we don't have to do anything. Pero que eso no no nos hace pensar que nosotros. No debemos hacer nada, que nos quita nuestra parte. La Biblia es clara, ¿no? si no mm -hmm. le predicamos y si no hablamos, ¿cómo van a escuchar? Y aún cuando eh, tengan un sueño o alguna cosa particular como esta, necesitan a alguien que les ayude a interpretar, ¿qué, decir? ¿Qué, quiso, qué quiso decir? Es el sueño.

Yeah, to believe in the Christ that he saw because he saw the holes in y his hands. Y entonces él decidió que en Cristo, esta visión que había tenido de un hombre eh, con eh, marcas en las manos, mm -hmm. las palmas de las manos. But he is not a disciple of Christ in the sense that he hasn't learned what Christ's intention is for him. Pero no es un discípulo de Cristo en el sentido de que no ha aprendido, no había aprendido lo que es la intención, el deseo, la voluntad de Cristo para él en And he su vida. fully understand what it means to...

Y entonces lo que hizo fue compartir con otras personas lo que había pasado y otros vinieron a conocer al Señor a través de él. Santiago, ¿hay eh, una apertura espiritual? ¿Hay un hambre? ¿Hay una inquietud mayor hacia las cosas del espíritu en estas comunidades? ¿Hay más más

For the future. como dije previamente ¿no? lo que tenemos por medio de Cristo es esperanza para el futuro y mucha de esta gente está, ha perdido su esperanza y están buscando esperanza y la esperanza que Cristo nos ofrece sabemos no solamente para el presente sino para el resto de la vida What have is a restoring hope. y lo que tenemos nosotros la posibilidad de restaurar

Many also see the reality of Christ from the people who are serving them, who are also suffering. Y mucha are gente are está, está descubriendo la realidad de, de Cristo y de lo que Cristo es a través de los cristianos que también están sufriendo como ellos, pero que no obstante les están ayudando. And this way being different because of who Christ is in our lives enables people to also. Come to a living faith in Christ. Y la diferencia que hace Cristo viviendo en nuestras vidas eh, influye o contagia a que otros se quieran acercar también a vivirla. And we with that. Y entonces es algo que nos llena de alegría, de gozo. Así es, así es. Eh, ¿Qué tipo de, de, de colaboración, de aporte hace el misionero en estos países? ¿Está al lado de la, del, del liderazgo, del líder, del pastor? ¿Su trabajo, o es un trabajo de base, predicando el Evangelio, Como es el desempeño de los misioneros en estos, en estos Say what's, uh, what's the role of missionaries in, in these places they walk they work alongside the, the leaders of the church you know building them up or help them disciple them whatever or they do more of base work like evangelism and Visiting people. So, you know, what what is the role of missionaries in places like this? In both areas that you just mentioned, whether it's supporting la, training, areas que mencionaste, ya sea de apoyo, de capacitación, or whether we are actually doing work on the ground itself, meeting with uh, non-Christians. Trabajo de campo, digamos en la base ahí, este, mm -hmm. descalzo o de, o de campo en cuanto a ir a la gente, estar con ellos, trabajar con la gente. There is a role for everybody who wants to serve the Lord. Hay un rol para todo aquel que quiere servir al Señor. Both here as well as over there. Aquí, por supuesto, y también allá. And if you go there because you want to serve the Lord and serve the people through, uh, serve the Lord through reaching the people, then by all means, there's a role for every person. Y hay, hay un rol para, para todo aquel que quiera ir allá a servir a Dios y a servir a Dios a tam, también a través de servir a las personas que necesitan. Pero en ese caso no vamos, o los que son misioneros no van a reemplazar a la iglesia, sino van a colaborar y a servir junto con la iglesia de estos lugares. Porque hay una iglesia local en ese lugar, que sea pequeña como sea, y cuando pase algo, esa iglesia va a seguir en ese lugar. Y sin esa iglesia local, sin esos creyentes del lugar, la gente que conozca al Señor, ¿cómo va a continuar, cómo va a desarrollarse en su vida cristiana, sin no sí, esa iglesia nativa allí al lado y, de ellos? Y también sin ellos, cuando el que viene de afuera actúa o hace algo impropio, algo indebido, algo que no es sensible al contexto y a la cultura, eh, las consecuencias de esas acciones también van a recaer sobre los propios cristianos nacionales, sí, sobre la propia iglesia del claro. lugar. Esos so, son los que más sufren. Y como hay una sola iglesia, somos la iglesia, church. a trabajar con la iglesia y por medio de la iglesia. ¿Hay en estas, en estas iglesias nacionales una, eh, un, un deseo, un anhelo, una apertura al... Eh, a, re, a recibir a los misioneros eh, hay entre ellos un anhelo una búsqueda incluso aún un pedido de que se sumen otros misioneros al trabajo do the churches there are open to receive missionaries uh, do they consider that as an option do they have met

and what the church wants to do y también depende de lo que iglesia misma quiere hacer and if the church feels there is always a place for you and you can serve in, in the place and i think there's always a place y, then why not y yo creo que si la iglesia piensa o considera que hay un lugar para una persona determinada para ir a ayudar y creo que siempre hay lugar para hacerlo entonces por qué no hacerlo claro? there's no, no way you can say that there's not enough work to do. That's more than enough work no, to do. No, no podemos decir de ninguna manera que no hay tarea suficiente para realizar sí. y más en esos contexto, al contrario, sí. tenemos sí. mucho más para sí. hacer sí. de lo que but the, people that, the people that come must be able to learn first uh, and be willing to be to learn from those who are there. the people who come first, they have to come with the right attitude, they have to learn from them. we, cannot, we cannot go with the idea that we are going to teach them. we are not going to teach them. we are going to teach them because they have been there a lot longer. they are much older than us. and then we can learn from them and take the good things and put a, a bit more if we have more so that we can make something better. y tomar todo lo bueno que ellos saben y conocen aprenderlo y si nosotros podemos agregar algo de lo nuestro para que eso sea mejor bueno hacerlo mucho mejor indudablemente yeah. yeah. cuántos años estuviste como misionero allí en esos países 1987 desde 1987 en total no siempre en el mismo lugar pero desde 1987 mm -hmm. Y tu experiencia ha sido positiva? Uh, has, been positive? Your experience has been positive? Well, we are serving God. And all the experiences we have is for a purpose. Estamos sirviendo a Dios y todo lo que nos pasa tiene un propósito, ¿no es cierto? Sometimes it is not always a good thing at the time. A veces la cosa que nos sucede no nos parece lo mejor en el momento. But as time goes by we may look back and say well that was a lesson that I could, I learned which is good for me today. Pero al pasar el tiempo miramos en retrospectiva, mirar para atrás y decimos bueno, eh, aprendí algo a través de ese tiempo que fue bueno para para mi hoy, para mi presente. And uh, also the fact that we are also working with sinners just y, like me. Y también eh, refleja algo esto que trabajamos con pecadores tal como yo lo soy. And they will make mistakes, and I will make mistakes. Y esos pecadores cometen errores, y yo también cometo errores. And we will suffer from our mistakes, from our sin. Y sufrimos entonces como consecuencias de nuestros pecados, nuestras consecuencias también, well, nuestros errores. The beauty of coming to faith in Christ is the forgiveness we receive. Pero la belleza de venir, haber venido a la fe a, a Cristo y de haber recibido el perdón de sus pecados. And therefore, the same way as I receive forgiveness, I also am also free. To forgive those who I feel may have made something wrong to me for a bad experience, let's say. Y, y al haber esto de Cristo, and I can speak for everybody from my own personal experience Obviamente, and my family's experience. Puedo por mí y por mi we have made mistakes in how we give our life, and we suffer for it even today. Hemos eh, cometido errores en cómo hemos eh, dedicado o cosas que hemos hecho con nuestra vida y sufrimos algunas consecuencias hasta el día de hoy. A veces hacemos más de lo que deberíamos hacer y también sufrimos por eso. Y a veces, por supuesto, <laughs> eh, eh, desearíamos haber hecho más porque no lo hicimos. Claro. <laughs> I Amén. Mean. a good experience. I mean, es una serving God is always a good experience. Hacer, servir a Dios es, es lo mejor sí. que nos puede pasar. Sí. Whether it's there or here, aquí o allá. It should, should always come. be positive, but eh. we're not always positive, but there's always something that God is sí, teaching Hay us. algo que Dios nos enseña <laughs> y eso lo hace que sea positivo en ese sentido, ¿no? sí. <laughs> Y estamos agradecidos a Dios por eso. Ustedes habrán escuchado la noticia eh, ocurrió hace pocos días atrás de que en Pakistán, eh, luego de un culto de una iglesia chirurgica anglicana, Anglican eh, church, I think. Explotó, well, explotaron dos bombas eh, de extremistas suicidas, extremistas islámicos, y mataron 78 eh, personas, And 78 were eh, la mayoría de ellos eh, que eran asistentes a la iglesia. Se especula que fue un ataque... Eh, directamente apuntando a un ataque religioso hacia el corazón de el cristianismo. Este tipo de hechos eh, tan kind of situations, violentos y tan agresivos and very aggressive eh, Este trascendió, pero es habitual que ocurren en one Common that's happening in other places as well? Definitely, it's happening in other places. I mean, sí. if you look at the area o sea, that we look at, pasando, in Iraq it's been happening, lugares, Iraq in Egypt it's been happening, Egipto and it is okay, maybe the numbers are not as big in terms of people dying Quizás in one go. El número de personas que mueren en un acto violento de este tipo criminal mm -hmm. como corresponde no es tan grande, pero no es eh, finalmente no es la cuestión de cuántos murieron. Mm -hmm. sino el hecho de que, de que eh, el crimen horrendo es eh, la eh, premeditación, la, eh, el enfoque. Eh, que pone a personas totalmente inocentes en la mira de estos ataques. Y el propósito final que esto eh, eh, persigue es intimidar a esta gente, intimidar. A todos los otros a través de estos. Y this esto bomb. ocurría ya en Pakistán antes de este ataque. También está ocurriendo y ha ocurrido en otros lugares de Asia, por ejemplo en la India. O or in Africa, you see, in Kenya. en África, en Kenia, lo hemos visto recientemente también. And of course in the Middle East. Y en otros lugares del Medio Oriente. Así que no es algo surprising o nuevo. Así que eh, no es algo que nos sorprende o algo nuevo. Lo que quiero también apuntar con esto es recordar las palabras de Jesús. Jesús dijo, si me persiguieron a mí, a, a vosotros también los perseguirán. ¿Acaso vos, yo o otros somos especiales? ¿Hay algo aparte del resto para nosotros? ¿Por si hay que ir a Cristo? No, no somos especiales. De hecho, deberíamos esperar persecución. La Biblia dice que, que esperemos persecución. La pregunta entonces es cómo la enfrentamos, cómo tratamos frente a esta persecución. ¿Qué hacemos frente a ella? Mm -hmm. ¿Sí pagamos mal por mal? It's a question. Ahí, por ahí van las preguntas, por ese lado. Así es. Eh, te pregunto, Santiago, eh, ¿Ves que la iglesia occidental eh, toma conciencia de la realidad del sufrimiento de you los hermanos? ¿Estás de acuerdo con lo que está pasando con la iglesia de la sangre? Muchas de las iglesias en el West are aware, because especially over especialmente en los últimos años, desde Arab Spring, and we see la situación en Siria, uh, even en Irak uh, durante los últimos 10 años. Como mencionaba antes, eh, debido a la situación en los últimos años que se han ido. Eh, multiplicando, recrudeciendo en, en Irak, en Irán, en, en Siria, y demás, eh, la Iglesia ha, ha tomado mayor conciencia de esta realidad. Y más y más iglesias están eh, siendo conscientes de lo que ocurre. Because it's now also in mainstream news. Porque también ahora está en eh, lugar central en las noticias, en los medios de comunicación. Esta, en el pasado, ¿no? it Y en el pasado, si bien ocurría, como decía antes, no, no llegaba a la primera plana de los medios, así que quedaba ahí marginal eh, porque eran pequeños grupos o, o, o pequeños números. Pero para mí, por las cosas que hago y el hecho de que vivo allí. Pero para mí, en el caso de eh, haber vivido en estos lugares, de haber trabajado allí, de tener muchos amigos en el lugar y algunos amigos que murieron por causa de esto. la Middle East La pregunta que me inquieta no es tanto si la Iglesia está escuchando o conoce acerca de esta realidad, sino qué hacen, qué acciones concretas están tomando para esta realidad. Well. Muchos de nosotros pasaba conmigo también, hace años atrás, cuando no estaba involucrado ah, en esto y no uh -huh. conocía, pensaba, bueno, esto pasa allá, lejos. Y quizás it. si me sentía más o menos santo, o así, viste, muy comprometido con el Señor, mandaba una o dos oraciones y después me olvidaba entonces la pregunta es bueno qué estamos haciendo nosotros como cuerpo concretamente a favor de aquellos que sufren es no solamente mirando nuestra propia iglesia es decir cuando un miembro se duele nosotros nos dolemos localmente sino esto tiene una aplicación también este, internacional, global, cuando parte de la iglesia en el mundo sufre, la otra parte también tiene que interesarse. Porque estamos hablando de la iglesia de Cristo. Y entonces en realidad todos sufrimos cuando una parte de esa iglesia sufre. La pregunta se me hace, bueno, si eh, esto, si tu propia madre hubiera sido recientemente asesinada. O tu padre ha sido llevado a la cárcel por causa de su fe cristiana. O tu hermana violada por ser cristiana. Estarías contento vos simplemente quedándote bueno, yo estoy interesado, yo estoy metido en esto, pero a nadie más le importa esta situación. O un cristiano dice, oh pobrecito, y eso es un cristiano que ay pobrecito, lo que le está pasando a esta persona, mm. sea piada de la situación de manera temporal y después. I think what we would is more than that. Nosotros creo que en una situación así, si nosotros fuéramos las víctimas, quisiéramos algo mayor, mm. mayor compromiso de la otra parte de la iglesia. I think Scripture tells us that we don't, we are not only to to know about injustice, we actually have to fight injustice. Nosotros, la Escritura nos dice que no simplemente es suficiente eh, conocer o, o señalar las injusticias, sino luchar, hacer algo en contra de esas injusticias. Una de las, entonces uno de los objetivos so o las I, metas de este ministerio que se llama MEC, of the is, goals of MEC then, es procurar dar a conocer, llevar un sentido de concientización, eh, para que la iglesia awake, se sensibilice y so entienda esta realidad, realidad.

lo que ocurre con ellos. O sea, mm -hmm. es mi deber, mi responsabilidad hacer Así algo por es ellos. A duty as a brother and sister. Es una responsabilidad fraternal, mm -hmm. como hermanos y hermanas en Cristo, que surge de este convencimiento. ¿no? Pero muchas veces eh, nos preguntamos qué es lo más eficaz. What is the most y, thing to do? y agotamos nuestra, nuestra ayuda en elevar una oración. Y nuestra ayuda pero la pregunta que te hago es, so want is, ¿cómo la iglesia argentina, argentina puede ayudar de una manera concreta concrete, y más palpable, way, además de orar por ustedes? Bueno, y aún sobre eso un, una acotación, a veces oramos aún por las cosas equivocadas. <laughs> and I started with Ramesh Patel talking about uh, uh, the situation in Egypt. Cuando hablamos a la, la charla de contende de Ramesh, este líder egipcio que habla mm -hmm. sobre la situación de la iglesia en Egipto. Mm -hmm. In the, uh and me just say, this is what it is what brother Andrew actually says about prayer. Yeah, Manuel Andrés de eh, muy célebre por aquel contravaleta sí, sí, de sí, Dios. Sí, 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 recuerdo, <laughs> recuerdo. He says, uh, "Please uh, the Christians in Egypt who have suffered detention and torture," he said to him. Dice, please Don't pray for us. los cristianos en Egipto está contando el hermano Andrés que han sufrido torturas persecución detenciones dicen a él le dicen decirle a los cristianos afuera que no oren por nosotros But pray with us. sino que oren con nosotros If you pray for us, si oran por nosotros you will pray for the wrong things vas a van a orar por los motivos equivocados you will pray for safety Van a orar por, por seguridad. You will pray for persecution to stop. Van a orar para que la persecución se termine. But if you pray with us, pero si oran con nosotros, you will ask God to bring millions of Egyptians to faith in Christ. And you will pray that when the when the backlash, when the, the response, when people come to faith uh, because of your witness. Y que oren con nosotros en que cuando venga el contraataque o la reacción hacia ellos, porque muchos están conociendo a Cristo, oran con nosotros para que seamos fieles y lo seamos aún hasta la muerte, si así nos llama el Señor. So yes, is one part, but praying informed la oración es vital, pero debe ser una oración informada. You, need to, know how you need to know how to get good information, eh, trustworthy information to pray. Eh, you can also have creating awareness that others can be aware of what is happening there. The other thing you could do is actually you petition your government to do something. La otra cosa que pueden hacer es peticionar ante el gobierno, nuestro gobierno, Because para que el gobierno eh, tome cartas en el asunto y pueda hablar a favor At de esta least gente not to que keep sufre. Quiet. O sea, no quedarse en silencio, no quedarse como si nada ocurriera. Because a be uh, A veces they do. se lee desde estos lugares que eh, causan la persecución, que cuando lo que hacen ellos no genera eh, reacción, respuesta o censura de otros países, indirectamente le están dando el visto bueno y lo están avalando para que lo hagan. El hecho de, de aquel eh, joven pastor iraní que, que yeah. fue, digamos, que llevó, fue notorio, digamos, y trascendió en los medios. Was very fue, well -known. Impo fue importante esa trascendencia esa información. importante, ¿verdad? Que esto And people were aware of that. That was important, right? Yes, and actually Middle East Concern has been dealing with his case. Sí, muy importante. De hecho, nuestra asociación es la que estuvo trabajando en todo este tema. 2009, even Desde el año 2009, cuando todo esto era aún eh, discreto y se estaba trabajando sin eh, traerlo al conocimiento público, eh, MEC estuvo detrás de este tema. Luego se llevó a la forma pública porque ya... La situación era muy crítica. Y parte de nuestra tarea frente a estas situaciones críticas es interceder y peticionar ante los gobiernos de distintos países para que los gobiernos también soliciten que estas cosas se paren y se detengan. And you about how the in can help. Entonces, la pregunta are, tuya, ¿cómo pueden ayudar a la Iglesia argentina? Little old ladies Tenemos ejemplos en algunos lugares donde gente mayor, inclusive que, que no, no puede hablar la lengua, pero sí habla su idioma y le escribe a sus diputados, a sus senadores, mm. insistiéndole, ¿ustedes saben lo que está pasando? ¿Qué están haciendo frente a esto? O sea, están martillando, están golpeando la puerta. ¿no? And these people, then, when they are aware of it,

Eh, una influencia para que esa persona, ese político, ese gobierno Así es. hable and y ayude. Like no, no tiene que, es que ser una quiet. cosa pública ni aparecer en los diarios. No, 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 es una cosa no, personal sí, y, y privada. Eh, a veces lo que eh, quizás adolecemos, digo de este lado de la Iglesia, de información. Yeah. Quizás, y quizás <coughs> debería eh, debería Debería, debería trabajar un poco mejor, entiendo, en poder dar informes o informar su, los hechos, la realidad de, este, de estos países, para que la iglesia también vaya tomando más conciencia. La iglesia aquí se llama La Puerta Abierta, ¿verdad? Uh -huh. There is a group called Puerto también, ¿eh? Eh, Como sabemos, hay una misión que se llama Puertas Abiertas. ¿no? Okay. They also deal with human rights. Y también están trabajando mucho con este tema de los derechos humanos. And there information there. Y está eh, puertasabierta.org también se puede visitar. Hay mucha información allí. Son muy amigos de MEC, eh, Trabajamos juntos en muchas cosas. Nosotros proveemos información para, para Puertas Abiertas we also have on our website. y también nosotros tenemos información en nuestro sitio web para compartir y estamos ahí trabajando para que esté en castellano así que para que haya más información. Tenemos una página que es la que hemos mencionado varias veces, está en el Zócalo, www.mecargentinaoficial.com.ar, ahí está en este momento. ¿Este es un sitio propio de la organización aquí en Argentina? Bueno, es, una, es un sitio, o sea, MEC todavía como tal no está presente sí. en Argentina. Eh, la visita de, de Santiago es el primer paso de lo que esperamos sea un involucramiento, eh, digamos, sostenido en el tiempo y responsable. Así que estamos dando los primeros pasos en ese sentido, pero por lo menos queremos que haya una, hablando de puertas, queremos que haya por lo menos un umbral. <laughs> Este, para luego a una puerta y que la gente pueda empezar a, a recibir información de allí y en el sitio también pueden conectarse con el sitio oficial de MEC Internacional, que hay información país por país, eh, realmente es un sitio excelente, por ese medio nuestro eh, pueden conectarse también por el, el oficial y queremos ofrecer sí, información para Argentina en la medida que tengamos esa información. ¿no? Santiago, muchas gracias por tu visita a este programa, pero sobre todo gracias por tu, eh, tu experiencia de vida y lo que nos podés transmitir en esta noche. La Iglesia Argentina eh, te necesita para que cuentes lo que te pero también te agradece tu fidelidad y tu thank compromiso. You for your mm. y esperamos que puedas seguir eh, bendiciéndonos We hope that you eh, will be able to keep call, blessing us through so this ministry and testimony mm. here in Argentina. Eh, that ten, you have a great visit here in Argentina. Y que el amor de la Argentina and that you will bring, uh, take the love of the Argentinian church to our brothers and sisters that are suffering in those places. Yes. And they send you their greetings too, I'm sure. Yes, that's right. Thank you. Bueno, muchas ustedes. gracias, Daniel, también para vos. Gusto de estar acá y compartir contigo bueno, esta noche. Creo que eh, esto que hemos podido conversar hoy nos ha llevado un poco más de conciencia en cuanto a la realidad de la iglesia y creo que todos nosotros, la iglesia argentina, tenemos una deuda de amor, de oración y de eh, ponernos al lado de aquellos hermanos que están sufriendo. Como decía nuestro hermano Santiago, no orar por ellos. Sino orar junto a ellos para que el nombre de Cristo sea glorificado y finalmente eh, el, el Evangelio del Reino de Dios se extienda sobre toda la tierra. Y te queremos agradecer por haber estado ahí, junto con nosotros, toda esta hora. Realmente hemos pasado un tiempo muy precioso juntos. Si podés, esta misma noche ya me gustaría que pudieras estar orando junto con nuestros amados hermanos. La oración trasciende fronteras. No es cuestión de distancia, sabemos que si nos ponemos a orar con ellos, juntos podemos hacer cosas grandes. Así que te invito a que juntos, entonces como cristianos y como iglesia, estemos orando por ellos e involucrarte de la mejor manera posible, sea activo en esto de ponerte al lado de aquellos que están en este tiempo llevando una lucha tan difícil. Gracias, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana a la misma hora, 10 de la noche por Canal Luz. Chao. Hasta mañana.